Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Hoy los invito a reflexionar juntos sobre la importancia de tomar perspectiva. ¿Qué significa esto de tomar perspectiva? Una frase que ustedes pueden encontrar en el artículo completo que estamos tomando como referencia para la reflexión de hoy, que se llama Sobrellevar el malestar tomando perspectiva. Lo pueden encontrar en la página, en mi blog, en el blog de mi página web, marceloirpsi.com. En este artículo empezamos resaltando una idea que en realidad es muy sencilla y es muy evidente para todo ser humano. Y es lo siguiente, cualquier tipo de resistencia produce persistencia. Es decir, que especialmente cuando se trata de problemas humanos, situaciones emocionales complejas, cada vez que nosotros queremos resistir, no quiero pensar en este tema, no quiero hablar sobre esta cuestión. Entonces, cada vez que nosotros oponemos cierta resistencia, lo que vamos a obtener como resultado es que el problema persista, y no solamente que persista, sino que además, y lo más probable es que se acentúe. Aquello que no queremos ver, que no queremos discutir o sobre lo cual no queremos hablar, aquello que no queremos aceptar. Entonces la evitación como una trampa en nuestras vidas es algo real y tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene. La importancia negativa que tiene la evitación como estrategia de afrontamiento de distintos tipos de situaciones difíciles. Entonces, evitar simplemente lo que va a producir es que consigamos que aquello que estamos intentando evitar no solamente persista en el tiempo, sino que además se acentúe. Entonces, la solución es no es volvernos masoquistas, por supuesto, es decir, bueno, ahora voy a empezar a propósito a empezar a hablar de todo aquello que no me gusta, porque sí, no. En realidad hay un sentido de por qué aceptar en primer lugar las situaciones dolorosas. O difíciles que nos toca afrontar en la vida, y ese sentido es que cuando uno puede aceptar, realmente puede ver un avance, realmente puede hacer un progreso en relación a ese asunto o a ese tema. Entonces, una práctica muy beneficiosa, muy saludable es llevar la observación especialmente a aquellos pensamientos a los cuales tendemos a escapar, tendemos a evitar, de una manera, de otra manera. Una vez que podemos observar esos pensamientos o bien esas emociones difíciles, que pueden ser enojo, que puede ser culpa, puede ser tristeza, puede ser miedo o ansiedad, puede ser una gran cantidad de emociones que generan en nosotros cierta incomodidad, técnicamente las denominamos emociones disfóricas. Bueno, ante estos contenidos mentales que son molestos, ya sean pensamientos o emociones, la práctica del mindfulness, la práctica de la atención plena, nos invita a prestarle atención, pero de una manera muy particular, es prestar atención sin juzgar. Sin decir, bueno, esta emoción es buena, esta emoción es mala, este pensamiento es bueno, este pensamiento es malo. En realidad el juicio sigue siendo
un producto de los automatismos que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente formulando juicios acerca de toda la realidad, acerca de nosotros mismos, acerca de lo que pasa en nuestro interior, lo que pasa en el exterior, acerca de las otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de juzgar o intensificar ese juez interior que nos genera malestar, sino la práctica de del mindfulness o de la atención plena tiene que ver con llevar una observación serena, sin juicio, a aquellos pensamientos o emociones que generan malestar. ¿Para qué? Bueno, el resultado es sorprendente y paradójico, porque uno diría, bueno, en realidad evito este pensamiento o esta emoción porque en realidad no me gusta, porque es molesto, porque me desagrada. Paradójicamente, si nosotros no queremos seguir sufriendo innecesariamente, lo mejor que podemos hacer es aceptar. Y un camino directo hacia la aceptación es la práctica del mindfulness, la práctica de la observación sin juicio. Observo simplemente lo que siento, sin ponerle etiquetas de está bien, está mal, ni mucho menos formular juicios del tipo debería estar sintiendo esto, debería sentir lo otro. Lo que sentimos es lo que sentimos. Y hay que aceptar lo que sentimos. Necesitamos aceptar lo que sentimos. Paradójicamente, cuando uno acepta el contenido mental molesto, incómodo, ya sean pensamientos o emociones, tienden a desaparecer o al menos tiende a disminuir el malestar. Incluso aunque los pensamientos continúen volviendo a nuestra mente, el malestar asociado al pensamiento va a ser menor cuando encuentran en nuestra conciencia una actitud abierta de observación sin juicio, de aceptación. Nos dice Jon Kabat-Zinn, uno de los principales referentes del mindfulness a nivel mundial, en el ámbito, por supuesto, de la psicoterapia. Lo siguiente, esto lo pueden encontrar en el artículo completo. El artículo, les repito el nombre, se llama Sobrellevar el malestar tomando perspectiva y lo encuentran en el blog de mi página web marceloaguirrepsi.com. Dice Kabat-Zinn, cualquiera sea la característica de la experiencia en un momento particular, lo que más importa es tu atención a ella, atención a la experiencia. Puedes hacer espacio a la atención de lo que se está desplegando en este momento, sea que te guste o no lo que está ocurriendo. Puedes descansar en esta atención, ya sea por una respiración completa o incluso por una inhalación antes de reaccionar o tratar de escapar o intentar modificar las cosas. Habitar en la atención es la esencia de la práctica del mindfulness. Sea como sea lo que estás experimentando, ya sea lo que surge durante la meditación formal o en el transcurso de la vida cotidiana. Entonces, para sintetizar y ponerlo en pocas palabras, lo que Kabat-Zinn nos está diciendo es que la práctica del mindfulness nos invita a habitar en la atención al momento presente, sea cual sea la experiencia que esté en el momento presente, cuando nosotros nos abrimos con una disposición de aceptación y sin juicio. Si esa experiencia del momento presente es dolorosa, tiende justamente a ser cada vez menos molesta, menos desagradable, cuando encuentra en nosotros
un observador atento, receptivo, no judicativo, ¿eh? La aceptación es, paradójicamente, lo mejor que podemos hacer ante aquello que nos hace sufrir. Evadir, escapar, anestesiar, distraernos con cualquier tipo de adicción, con cualquier tipo de juicios autopunitivos, con cualquier tipo de conducta impulsiva, simplemente porque no soportamos el malestar de determinado pensamiento, de determinada emoción que en este momento me habita, lo peor que podemos hacer es seguir por esa vía, que es la vía justamente del piloto automático. Naturalmente, por esa tendencia que tenemos todos los seres vivos a evitar el displacer, porque suele estar asociado a algún riesgo para la supervivencia en ultimísima instancia, entonces biológicamente estamos programados para evitar lo desplacentero. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo consciente para dejar de evadir, para dejar de evitar, para aceptar. Paradójicamente, cuando aceptamos aquello que nos molesta menos que antes. ¿Hay alguna preguntita en los presentes respecto de cómo abordar pensamientos, emociones que son difíciles, evitando, valga la redundancia, la tendencia en automático a escapar, a evitar? Les reitero que este artículo completo lo pueden encontrar en el blog de mi página web, marceloaguirrepsi.com. El nombre del artículo es Sobrellevar el malestar tomando perspectiva. Ese es el tema de la reflexión de El Vivo de hoy. Al final del artículo les propongo un ejercicio, observación de algo desagradable, observación de un pensamiento, observación de alguna emoción que sea desagradable para nosotros. Y comenzamos, como siempre, en todas las prácticas del mindfulness, llevando la atención a la respiración. Inhalamos hondo, exhalamos lento. Dos, tres veces de manera de poder disminuir la ansiedad que pudiésemos tener en el momento. Y luego sí, podemos ya llevar conscientemente la atención a el pensamiento o la emoción que nos está generando algún tipo de malestar. Dice Marsar, lo difícil es darse cuenta que uno está en un mecanismo automático. Así es. Y aunque sea difícil, no es imposible. En realidad el automatismo está reforzado por la fuerza del hábito. Por lo tanto, una vida cada vez más consciente también es posible si es que nos habituamos a llevar la atención al momento presente. Por eso, Thich Nhat Hanh, este monje zen que falleció hace muy poco, les proponía a todos los monjes que viven en uno de los monasterios zen que se turnasen para tocar una campana frecuentemente durante el día. El sonido de la campana era una invitación externa a simplemente llevar la atención al momento presente, sea cual sea la actividad que se esté realizando en ese momento. Así que ustedes pueden hacer lo mismo, pueden programar sus celulares con un sonido, digamos, que sea, por supuesto, no sea demasiado molesto, que sea una invitación para cada vez que suene ese sonido,
llevar la atención al momento presente. Recuerden que nuestro cerebro genera engramas, que es la base biológica del hábito, cada vez que repetimos y repetimos y repetimos una acción. Espero que conscientemente podamos generar engramas de hábitos saludables, ¿sí? Porque en piloto automático, por lo general, generamos engramas opuestos, como los hábitos de evitación, ¿no? Múltiples. Nos dice Amador Ramírez, es muy difícil en la actualidad parar y ponerse a hacer respiraciones, vivimos a mil. Sí, en realidad no es tan difícil como parece. La mente, fíjate cómo cuando uno lo formula verbalmente dice es difícil, pero fíjate qué fácil que es. Yo ahora estoy grabando este vivo con ustedes y estoy respirando conscientemente. Puedo estar lavando los platos y estoy respirando conscientemente. Estoy tipeando mi computadora, que la tengo justo enfrente mío, y respiro conscientemente. Voy en el subte, voy manejando en el auto. Respiro conscientemente. Es facilísimo. Entonces, haciendo honor al título de nuestro artículo, Tomar Perspectiva, cuando uno mira desde otro lugar, entonces la realidad nos parece diferente, ¿no? Entonces, esto de habituarse a respirar conscientemente, podríamos decir, para algunas personas es difícil, pero en realidad también puede ser muy fácil. Todo depende de la perspectiva que adoptemos, ¿sí? En realidad es muy fácil. Respirar es algo que hacemos desde que salimos del vientre de nuestra madre y es lo último que vamos a hacer mientras estemos vivos. Entonces, nada más fácil que respirar. Llevar la atención a la respiración sí requiere, por supuesto, un hábito. Y la neurociencia lo confirma, cada vez que repitamos y repitamos y repitamos voluntariamente una misma acción, se va a hacer subjetivamente más fácil, se nos va a hacer mucho más fácil. Así funciona justamente el mecanismo de la formación de hábitos. Así que bueno, los invito entonces en esta semana, en estos días, a practicar la conciencia, llevar la atención a la respiración, practicar la conciencia plena, la atención al momento presente, especialmente cuando notemos que hay un pensamiento o una emoción que nos desagrada, para evitar simplemente caer en estrategias evitativas que sabemos que nos van a llevar a problemas futuros. Como pueden ser estrategias de tipo adictivas, recurrir simplemente a cualquier tipo de adicción, desde personas, la computadora, el celular, cualquier tipo de estimulación para hacer que dejemos de pensar en algo que nos está produciendo malestar. Si algo nos produce malestar, entonces miremos lo que nos produce malestar. Démosle lugar. Sin juzgar, esa es la propuesta que nos hace el mindfulness y simplemente ustedes noten cómo se sienten, a medida que dejan de escapar, de evitar y comienzan a observar sin juicio. Los invito entonces a seguir en este camino de la práctica del bienestar y del desarrollo personal, desarrollando estas técnicas del mindfulness. Nos vemos en la próxima. Les mando un saludo a todos.